Maxi Morales, 162 games played for NYCFC, 26 goals, 69 assists, 1 Eastern Conference Championship, 1 MLS Cup, and 1 Campeones Cup. Maxi, después de 6 temporadas con nosotros, te nos vas. ¿Cómo te sientes? Y triste, triste. Es muy difícil tomar una decisión después de tanto tiempo de estar en un lugar que me han tratado de maravilla. Tanto yo como mi familia nos hemos adaptado a la perfección, pero bueno, creo que en momentos de la vida hay que tomar decisiones y hoy creo que esta decisión es la mejor. Obviamente dejando muchas amigas, amigos, gente que me ha arropado muy bien acá en el club y bueno, me llevo los mejores recuerdos. ¿Qué te llevó a tomar la decisión? ¿Fue una decisión difícil? Sí, dificilísima. Como te dije antes, después de tanto tiempo de encontrar mucha gente muy buena, que gente trabajadora, la ciudad, los fans, son difíciles de tomar. Fueron largos meses, semanas, fue un tiempo bastante difícil. Difícil porque, bueno, hablar con la familia, mostrar el deseo de uno, hablar con el club, hablar con Davey, con el técnico, decirles lo que me estaba pasando. Entendieron de esa posición lo que yo quería, entonces me hicieron mucho más fácil todo. Creo que es una decisión de las más difíciles que he tomado a lo largo de mi carrera. Y bueno, pero como en toda la vida hay que, son decisiones que hay que tomarlas y la verdad que bueno, que creí que el momento. No me reprocho nada ni lo que dejo en el pasado. Agradecer todo lo vivido, siempre agradecer. Y bueno, pero sepan que esta decisión no fue para nada fácil, fue de las más difíciles. A veces la gente no se le olvida de cómo es ser futbolista, pero tú tienes años de no estar en Argentina, ¿verdad? ¿Por qué fue tan importante regresar a Racing para ti? Sí, ya creo que van a ser 12 años que estoy viviendo afuera. He pasado casi la mitad de mi carrera afuera, por suerte. Estoy muy feliz de haber logrado algo tan así. Y bueno, siempre volver al club que me vio nacer, que me dio la posibilidad de ser hoy lo que soy, de ponerme en el fútbol grande, primero en Argentina, después me dio la posibilidad de irme a otros clubes. Entonces, un poco brindar todo lo que ellos me dieron al final de mi carrera y poder, obviamente, tratar de coronarla de la mejor posible. Llegaste al club en el febrero del 2017. Tenías 29 años. ¿Cómo has visto el club crecer y tú mismo crecer en ese tiempo? El club creció muchísimo. Prácticamente el facility no estaba. Era un poco raro al principio ver dónde entrenábamos, cambiarnos en un sector, tomar unos autos, irnos a la cancha. Era algo todo nuevo para mí y bueno, ver hoy lo que hoy se ha convertido, tener un campo de entrenamiento de los mejores del mundo, porque en Europa tampoco hay facilities así. Entonces eso quiere decir el crecimiento que ha, futbolísticamente que ha tenido, haber conseguido estos trofeos en tan poca edad que tiene el club. Entonces eso quiere decir que el club se compite año tras año y bueno, están por eso los frutos. Y yo llegué sin barba y ahora tengo la barba. La verdad que me ha ayudado a crecer muchísimo. Trataba de aprender un idioma que es completamente difícil, conocer mucha gente de muchos lugares y, como dije, gente de acá que se ha matado por trabajar, los viajes, las pretemporadas, el día a día. Y bueno, creo que esos son los cambios que necesita todo ser humano y bueno, creo que acá es fundamental. ¿Y qué crees que te enseñó la ciudad de Nueva York? A mí muchísimo, te digo, nunca había venido, nunca había estado en algo tan grande así. Había conocido parte del mundo, por suerte, pero como esta ciudad nada, me deja aprendizaje de lo linda que es, de todo lo que se puede hacer. Y bueno, hoy por hoy también puedo decir que Tengo una hija de neoyorquina, así que feliz y bueno, ojalá que volveremos. Obviamente el mejor momento de tu tiempo acá fue el campeonato en el 2021. Volvamos a la pretemporada de ese año. ¿Ya tenías una idea que podíamos ganar ese año? Como todo año, creo que cada pretemporada, cada inicio de temporada, uno sueña con eso. O sea, trabaja para poder lograrlo. Obviamente, cambio de técnico, nuevas ilusiones, nuevos compañeros. Siempre se hace difícil al principio, la primera etapa de lo que es el campeonato, que creo que fue así lo que nos pasó. Después, cuando uno va transitando momentos y obviamente pasando ya la segunda etapa, ya cerca del playoff, ya te das cuenta que realmente estás o podés competir por eso. Entonces, por suerte, de los 6 temporadas que he estado, he entrado siempre al playoff, que fue importante. Pero bueno, creo que ese playoff del 2021 sabíamos nosotros que ese era el campeonato. Entonces, que sabíamos que estábamos bien, teníamos grandes chances, grandes posibilidades, teníamos un gran equipo, grandes entrenadores, afición, todo. Entonces, creo que ese era un conjunto completo bueno, que por suerte lo pudimos coronar. Haciendo creo que algo histórico, sacando todas los partidos de visitantes, sacando en casa, pero después los cuartos, semis y final, jugarlo fuera, que no es nada fácil. Creo que es fácil olvidarse ahora que hubo un momento a la mitad de la temporada que no estaba seguro. De tu punto de vista, ¿cómo desarrolló eso? ¿Cuál fue el punto que cambió todo? Yo creo que llegó el momento de... Si hubo un partido que destacar, creo que fue el punto que sacamos en Atlanta. El último gol de Woody de tiro libre, faltando poco. Yo creo que después de ahí entramos al vestuario muy convencidos y decíamos que ese era el punto que realmente necesitamos. Que con ese punto nosotros íbamos a lograr grandes cosas. Y bueno, se terminó dando que logramos el campeonato. Clasificar primero, porque también estaba en la etapa esa, pero creo que si hay que nombrar un partido de ese año fue ese. ¿Y cuál crees? Obviamente hicimos unos partidos tremendos. ¿Cuál es el secreto para los playoffs ahora, con la experiencia que tienes tú? ¿Qué es diferente? Es diferente, creo que es llegar, no importa de la forma que llegue, sino el momento exacto del partido. Creo que la experiencia que hoy tiene el equipo... enfrentar una cosa sin importante hace la diferencia contra el resto que tiene Mena. Y ya haber logrado la Copa te ayuda a que realmente lo juegues de otra forma, más tranquilo, más... Entonces, llegar al playoff, hay que llegarlo como sea, creo yo, es mi pensamiento. Y después, estando ahí, ya es el que esté mejor, el que esté más mentalizado y que creo que es el que lleva el trofeo. ¿Cuál fue tu momento favorito de los playoffs? El mío, obviamente, sacando lo que fue la final, creo que contra New England fue el partido que teníamos que ganar. Porque bueno, ellos hicieron un gran año, eran los favoritos, nosotros jugamos en cancha de ellos. Entonces creo que ese fue el partido que por ahí decimos, listo, ya estamos acá, tenemos grandes chances de lograrla, estamos cerca y bueno, eso nos hizo el plus para los próximos 2 partidos. Otro momento lindo de tu tiempo acá fue cuando hiciste el anuncio de tu bebé en el estadio, con todo, lo compartiste con todos. Yo creo que eso demostró lo cerca, la relación que tenías con todos. Sí, traté de siempre, año tras año, tratar de formar buenas relaciones. Creo que era fundamental. Siempre en toda mi carrera he tratado de ser siempre el mismo. Y la verdad que, bueno, ese día, por cómo los chicos también me demostraron que realmente éramos todo un grupo, porque, bueno, tranquilamente se podía haber ido o estado... haciendo otra cosa y se quedaron ahí conmigo, que para mí era algo muy... Para mí, para mi familia, era algo muy, muy emocionante en el estadio nuestro, con nuestra gente, poder ver el sexo de mi tercera hija. La verdad que fue emocionante. Nosotros nos recuerda siempre, mi familia más. Y como te digo, creo que ese momento de que los chicos festejen al lado mío el sexo de mi bebé, eso también fue increíble. Y desde el punto de vista familiar para ti, ¿cómo han sido los años acá? Para mí fue terrible. Llegué con Bastian con 2 añitos, con el más grande casi 3. Tiziana tenía meses, que es la segunda. Creo año tras año hoy los veo ya con 8, 6 y mi nena de 10 meses. Fue un tránsito de vida que para ellos creo que no se lo olvidarán más en toda la vida. Para nosotros como familia, como padres, le dimos una posibilidad y el club me dio esa posibilidad que yo le dé esto a mis hijos. Entonces obviamente van a estar agradecidísimos mi familia, yo de por vida, porque bueno, le dimos algo importante a lo que es el proceso del crecimiento de ellos. Hay gente importante que te viene a la mente de tu tiempo acá en el club que te han ayudado mucho. Creo que desde el momento del 2017 que hablé con Claudio Reina y con Patrick, que fue el primer entrenador. Desde ese momento empezó esta aventura hermosa y que bueno, que obviamente hay que recalcar que fueron las 2 personas por el cual yo hoy estoy acá. Así que, pero creo que, como te digo, cada gente, cada año, cada trabajador, cada compañero, cada entrenador me ha dejado algo. Siempre, como dije antes, han elegido buenas personas por sobre todo, sea el cargo que sea. Entonces eso hace que el club hoy esté como esté, de buena gente, de querer siempre ganar y progresar. Entonces, como te digo, puedo nombrar miles de personas, Davey, con Brad, que me han ayudado también a los últimos 3 años de mi carrera, que he tenido la chance de poder renovar con ellos, que me han querido, me han demostrado el cariño. Son personas que sabe que fueron fundamentales en cada momento, que es bueno decirlo. Y más allá de los compañeros, amistades que me llevo de acá del club, eso también es parte de la vida y es parte de todo lo que es la carrera nuestra. ¿Qué le dirías a algún jugador que está pensando en venir acá a New York City? ¿Cómo le describirías el club? Obviamente de la mejor manera, no hay otra cosa. Es que no es imposible no poder decir algo malo, es la realidad. Hoy en día es un club modelo, es un club que cualquiera quiere venir, la ciudad te atrae. Creo que es un club que el día de mañana va a seguir creciendo muchísimo y obviamente siempre ayudaré a que pueda ayudar, que el club necesite. Para eso estamos y para eso en algún momento seguiremos ligados. Así que tú te vas con mucho amor para este equipo todavía. Sí, como te dije antes, creo que es el primer club donde he estado mucho tiempo, 6 años. Nunca había estado tan largo en un club. Y bueno, eso quiere decir el cariño que me tienen acá y que yo les tengo también recíproco para ellos. Así que me voy con esa sensación de haber hecho una familia y bueno, que ellos también y que todos piensen que acá también tienen una familia para el futuro. Hace solo un par de semanas se anunció el proyecto del estadio. ¿Te emociona eso a ti todavía y puede ser que te veamos en el futuro en un partido? Sí, emocionante. Hubiese querido que sea antes para poder disfrutarlo, pero sí, emociona para las generaciones que vengan, para que sé que el club con estadios va a ser mucho más competitivo, sin duda, va a ser mucho mejor. Creo que es lo que le falta a este club. Es la frutilla del postre que creo que le faltaba, a esperar unos años. Ojalá que tenga la chance de venir a verlo. Uno nunca sabe en la vida a ver en qué momento estamos, pero bueno, ojalá y sé que va a ser así, que ahí estaré cuando, cuando haya que estrenarlo. ¿Qué puedes decir sobre los jugadores jóvenes que hay en este club y el futuro del club en la cancha? Los jóvenes que hay son fenómenos. Creo que es, hoy en día acá en la MLS y este club, como dije, es para los jóvenes una proyección terrible. Hoy, si hay una liga que por ahí, para dar el salto al menos de Sudamérica, de Latinoamérica, para dar el salto a Europa, creo que acá es algo que hoy lo tienen que probar porque bueno, el fútbol ha crecido muchísimo y hoy los clubes apuestan a estos jóvenes. Nosotros tenemos grandísimos jóvenes que tienen mucha proyección, creo que han elegido muy bien y creo que para el futuro del club le va a ser excelente estos chicos, que el próximo año, los que siguen, y bueno, y en sus carreras creo que van a ir creciendo seguramente al nivel del club. ¿Tienes algún arrepentimiento de tu tiempo acá? ¿Algo que si puedes regresar al tiempo lo harías diferente? No, yo creo que fueron los 6 mejores años de mi vida, de mi carrera. La verdad que lo viví de esa forma. Nunca pensé que iba a llegar a tanto tiempo acá en el club, es la realidad. Nunca pensé que el tiempo de volver a mi país era antes, pero bueno, la comodidad, como dije, lo feliz que estaba acá, que la ciudad, mi familia, la verdad que no cambiaría nada. No, se me dio todo lo que se me podía dar, lograr cosas acá con esta gente, con este club, con esta ciudad, y lo más deseado obviamente la MLS que todos queríamos, así que creo que fue más de lo que yo pensé, muchísimo más, y bueno, eso me llena también de orgullo. Cuando piensas en todos los años, ¿hay algunos momentos top que te vienen a la mente a ti? Obviamente fuera del campeonato. Y a ver, yo por suerte, bueno, creo que el 2019 fue un año muy bueno, más allá que no terminamos coronando. En lo personal, haber salido mejor asistidor de la liga, ir al Juego de las Estrellas, formar el equipo ideal. Creo que eso fue un año espectacular, fue uno de los mejores, sacando el de 2021. Pero creo que todos los años tienen algo bonito, más allá de ganar o no ganar. Con Patrick me ha enseñado muchísimo, jugamos muy bien al fútbol, creo que ahí se inició todo. Dome fue también un paso maravilloso para el club, para nosotros. A los chicos le ha enseñado muchísimo, ha dejado mucho. Y bueno, Ronnie, que ha tenido la posibilidad de poder coronar, creo que esos años atrás que no hemos podido, también ha dejado grandísimo recuerdo. Y Nick, que continuará en esto, creo que lo hará muy bien, porque sabe cómo es el club, sabe cómo manejarse y tiene mucha precisión, haciendo un gran técnico. Y obviamente están acá los 3 trofeos que has ganado. Para ti, ¿cómo te sientes ver lo que has dejado acá en este club? La verdad que es hermoso. Creo que son cosas que quedan para toda la vida. Creo que estas cosas, los trofeos, los títulos, son para toda la vida. Eso no se cambia nunca. Años y años que pasarán. Y ojalá que sigan ganando para que la próxima generación también estén en la historia de este club. Porque bueno, yo sé que este club va a ser cada vez más grandes. Y bueno, poder haberlo logrado con los compañeros, con muchos chicos que han sido muy importantes, que han pasado y que han dejado su huella. Y poder tener la posibilidad de que el club los tenga también es divino. Creo que son cosas para el orgullo nuestro, para de cada jugador, para de toda la persona que hizo posible tenerlo en casa, es maravilloso. Yo creo que sin duda en la mente de nadie sos una leyenda en este club, quizás para mí la más grande. Para ti, ¿cómo quieres ser recordado por la afición y en la historia de este club? Como dije, como buena persona, en que se ha matado en cada partido, que has sabido llevar esta camiseta como el hincha lo quiere, siempre esforzándose, siempre con respeto, siempre enseñando o dejándole buenas impresiones a los jóvenes. Con eso me basta. Creo que de poder transmitirle que dentro del campo tienen un fan más, que siente la camiseta igual que ellos, y creo que lo he demostrado de esa forma. Para mí ya con ese, para mí es una victoria que lo piensen así, así que ojalá que bueno, que nos volváramos a ver, sin duda, pero bueno, hoy me llevo el mejor de los recuerdos de todo. Bueno, Maxi, te vamos a extrañar. Muchas gracias. Mil gracias. Tenemos una cosa más que te quiere regalar, Katie. ¿Me? Yeah. Wow. So wherever you are, you can hang it up and you can remember your time in New York. Thank you for. Thank you. From me and my mom. Thank you. Wow, está buenísimo. Thank you. Really. I didn't want to make you cry. You didn't make me cry, huh? Thank you. Wow. Thank you guys. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you.